El viaje, capítulo 2, temporada 2. Chico, me debo de ir. Adiós. Adiós. Los extrañaré mucho. Yo también. Abrazo. Te extrañaremos. Adiós. Adiós. Miren, les doy esto. Okay, es un regalo para que me recuerden. Gracias. Adiós, me debo de ir a Isla Nublar. A Isla Nublar. Adiós. 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 Lo extrañaré. Yo también. Que Dios los bendiga. Se fue nuestro amigo. Lo extrañaremos mucho, ¿verdad? Sí. Qué triste. Uh-huh. No. No. ¿Por qué? Se fue nuestro mejor amigo. ¿Qué pasó? ¿Y su amigo? Vete. No fue mi culpa. Ahora puedo estar con ustedes. No. ¿Eh? Tú siempre te haces mal. No. No, yo no lo traté mal. Tú no lo querías en la casa. Claro que sí. Claro que no. Dices eso. Que no lo querías. ¡Auch! Vete. ¿Por qué me odias? Le voy a decir a mi mamá. A mi mamá. Que te castigue. A tu tía le voy a decir que es mi mamá. Tu papá lo quería esconder. Ah, pero yo lo odiaba porque él me odiaba también. No. Eres un mal criado. Un mal criado. Sí, mamá. Sí, pa. Él me atacó. ¿Por qué lo atacas si es tu primito? Pues Codiano. No, yo no lo querí. Él se fue solito. Tú dijiste que se vaya, que lo odiabas. Tú dices que lo odiabas a mi tío. ¿Eso es verdad? No. Pero ni conoce a él. ¿Verdad, papá? Es verdad. ¿Pero quién es el que corrió él? Un amigo mío que se llama Bloom. Lo quería correr todo este tiempo. Dijo que lo odiaba. No, lo amaba. Sí, lo amaba. ¿No? Mira. No lo amabas. Eras un mal criado. Siempre querés. Yo creo que solo quieres estar con nosotros y no con otras personas más. ¿Odias a las personas o eres una persona diferente? Malo. Que no me importa que ustedes están ahí. Yo soy el rey. No. Y yo los puedo clavar mi cuerno ahí. Ustedes ahí. ¡Out! ¿Qué te pasa? Pues yo te gano de batalla. ¿Y si te doy en la cabeza? Si te resbalas y te doy en mis cuernos, mueres. Pues yo te gano de batalla. Sí, nosotros te ganamos. No, dejan a mi hijo. Ni me dolió tu golpe feo. Ni me pegues o te vas a ver con las malas. Eso, papá. Dale daño. Señor, le estoy diciendo la verdad. Usted cállese. Usted no me dice nada. Yo puedo decir lo que yo quiera y me manda usted. No me dolió. Eso te pasa. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor vámonos. Vámonos, hijo. Sí, papá, esos son unos perdedores y su casa sucia. Nos odian, ¿verdad? De verdad, nosotros. Hola.
Voy a visitar su casa. Quiero saber cómo la crearon. Con hojas, con esto. Un día sobre muerto. ¿Cómo nos encontramos eso? Bueno, está bien, pero... está genial su casa. Le voy a tomar una foto. Ay, se me cayó. Y ahí está la foto. La foto de esa casa. Sí, mírenme. Aquí vamos a tomarle foto. Ay, mi nieta. Listo. Ahora vamos a ver. Está genial su casa, es de verdad. Mejor ya me voy. Adiós, les voy a dar una pegatina. Tomen, tomen y tomen. Adiós. Ay, siempre extrañaré. Qué triste. Ouch. Oigan, chicos. Si nos vamos de este país. ¿Por qué? A Isla Nublar. ¿Por qué? Quiero saber cómo es la ciudad. O vamos a la ciudad de Isla Montaña. Pero nuestra casa es solita. Se la pueden lavar. No, yo la defiendo. Pero no vas a poder con los muy grandes. Bueno, no bañan pues. Vamos a esperar a que se vuelva de día. Vámonos a dormir. Adiós. Continuará.